África es un lugar repleto de espectacular flora y fauna salvaje, misma que es posible observar en los ecosistemas selváticos, desiertos y bosques. Sin embargo, es la colorida sabana africana la que nos maravilla con sus increíbles animales y paisajes de todo tipo. Si nos adentramos en la sabana, podremos observar a grandes felinos como chitas y leones, pero también admiraremos a los gigantes terrestres como elefantes, hipopótamos o jirafas. Dentro de la geografía africana, uno de los países más fascinantes del continente es sin duda Botswana. En las tierras de este país, ubicado en el sur de África, se concentra la mayor cantidad de elefantes del mundo. Los parques naturales y reservas de Botswana son lejanos e inaccesibles. Esto los convierte en la opción perfecta para los safaris aéreos o terrestres. Botswana es un país con una gran extensión desértica que contrasta con los ríos que cruzan el país. Es el hogar de la Reserva de Caza del Kalahari Central, la segunda mayor reserva de caza en el mundo. Un país cubierto mayormente por las arenas del desierto de Kalahari. El Kalahari alberga una enorme fauna compuesta por roedores, antílopes, jirafas y leones. Sin embargo, el delta del río Okavango es sin duda la joya de la corona en Botswana. Esta es una de las últimas zonas vírgenes del planeta, tierra donde viven elefantes, hipopótamos, jirafas, antílopes y cocodrilos. La fauna silvestre impresiona a cualquiera por su diversidad y abundancia. Uno de los animales más impactantes que habita en sus tierras es sin duda el guepardo o chita. El chita es el mamífero terrestre más veloz del mundo, pues posee una anatomía especializada para la carrera. De todos los felinos, los chitas son los que tienen el corazón más grande, lo que les permite bombear la sangre con más fuerza hacia todo su cuerpo. A diferencia de los demás felinos, las garras del chita no son retráctiles, lo que mejora su tracción al correr a grandes velocidades. El cuerpo del chita es esbelto y delgado, con patas más largas
que las de los felinos típicos. Por otra parte, su cabeza es más reducida y alargada, muy parecida a la de los perros. Los chitas cuentan con la extraordinaria habilidad de deslizarse doblando sus largas patas, de tal forma que pueden rozar el suelo con el vientre. Cuando necesitan alcanzar algo en las alturas, pueden dar grandes saltos para conseguirlo. Como los chitas están acostumbrados a que los carroñeros más grandes les roben las presas que cazan, se han habituado a cazar en las horas centrales del día, cuando los otros depredadores duermen. Los chitas tienen varias parejas sexuales. Terminada la cría de su anterior camada, la hembra buscará uno o varios machos que la fecunden. La hembra es independiente y se ocupa de los cachorros sin que el macho la ayude en ningún momento. Para enseñarles a cazar, suele capturar presas vivas que luego les ofrece para despertar su instinto de cazadores. Al cumplir un año y medio, la camada de chitas pierde todo contacto con la madre, pero siguen juntos hasta el primer celo. Entonces las hembras se separan e inician una vida solitaria. En cambio, los machos permanecerán juntos para cazar en grupo de manera más efectiva y defender mejor su territorio, lo cual hace que formen un fuerte vínculo entre ellos. No obstante, a veces se han observado fuertes alianzas entre machos de chitas no emparentados. Hoy en día, el chita se identifica como vulnerable en listas rojas y su población está en declive. Siguiendo con el recorrido aéreo a través del territorio de Botswana, nos encontramos con el majestuoso antílope impala. Los impalas son antílopes herbívoros de tamaño mediano. Son famosos por su capacidad de sortear cualquier obstáculo en su carrera, ya que pueden saltar hasta 3 metros de alto. Los impalas usan esta técnica para escapar de los depredadores o simplemente para divertirse. Los impala hembra dan a luz unos 7 meses después de que se aparean, generalmente a una sola cría, tanto la madre como el bebé. Se unen a una manada de hembras en pocos días. Cuando abundan los alimentos en temporada de lluvias, los impalas pueden reunirse en grandes manadas para buscar hierbas, arbustos y brotes en la tierra. Este antílope es conocido por sus largos cuernos en espiral, que los machos usan entre sí en pruebas de fuerza. Cuando se avecina algún peligro, el impala que lo avista emitirá una alarma que pone a toda la manada en fuga. Esto es un desafío para sus depredadores, pues cuando un impala huye, no es una presa fácil, ni siquiera para los chitas, que tienen que usar todo su poderío para poder alcanzarlos. Cuando un par de chitas rodean a un impala, su destino estará sellado, y su vida terminará en un abrir y cerrar de ojos. En contraste con la velocidad y fragilidad del impala, nuestro recorrido por Botswana nos hará encontrar a una especie que ha asombrado a la humanidad desde tiempos ancestrales. El elefante africano. El elefante africano es el animal terrestre más grande del planeta Tierra. Estos gigantescos paquidermos pueden alcanzar una altura de hasta 4 metros de alto y su peso promedio es de 6 toneladas,
pero se han registrado impresionantes ejemplares de casi 10 toneladas. Debido a su gran tamaño, los elefantes tienen un cerebro muy grande, haciéndolos animales muy inteligentes que pueden expresar duelo por una pérdida, usar herramientas, jugar e incluso reconocerse a sí mismos. Tanto hembras como machos tienen colmillos, solo variando en tamaño. Típicamente los colmillos de los machos tienen una mayor circunferencia. La larga trompa del elefante realmente es una combinación del labio superior y nariz, la cual no solo usa para oler y respirar, sino que también le permite beber y agarrar cosas, especialmente aquellas con las que se alimenta. Los elefantes pueden realizar estas tareas con la trompa porque es sumamente musculosa y tiene dos protuberancias parecidas a dedos en el extremo, que les permiten agarrar objetos pequeños. Los elefantes también utilizan su trompa para producir sonidos característicos de la especie. Este sonido se llama barrito o grito. Sus grandes orejas los ayudan a bajar la temperatura corporal, pues las usan como ventiladores. La piel de las orejas es más fina que la mayoría del cuerpo y por ellas corren cientos de vasos sanguíneos. Cuando los elefantes se sacuden con las orejas, el aire refresca la sangre y, en consecuencia, al resto del cuerpo. Este movimiento tiene en los elefantes un resultado similar al de los perros cuando jadean. Los elefantes gustan de bañarse, sumergiéndose en el agua y rociándosela sobre el cuerpo usando su larga trompa. Una vez terminado su baño, se cubren con una capa de polvo para proteger su piel. El periodo de gestación de las hembras es el más largo de todo el reino animal, pues el embarazo dura 22 meses. Al nacer, los elefantes bebés ya pesan unos 90 kilos, y miden 1 metro de alto. Las mamás elefantes amamantan a sus crías durante 4 años. Y aunque éstas pueden comenzar a alimentarse de plantas, necesitan el valor nutritivo de la leche materna para crecer de manera óptima. Los elefantes viven en grupos matriarcales, es decir, las hembras se mueven en manada junto con sus crías, mientras que los machos se mueven solitariamente. Los grupos de elefantes suelen tener unos 15 individuos, que son liderados por una hembra, que normalmente es la más anciana del grupo, y decide hacia dónde se dirigirá la manada cada día. Los machos se separarán del grupo a los 12 años aproximadamente, para unirse a manadas exclusivamente de machos. Se sabe que Botswana tiene la población de elefantes más alta de África, sobre todo en los alrededores del río Chobe, pues este concentra una gran cantidad de agua, incluso en época de sequía. También otras áreas de Botswana, como el delta del Okavango, tienen altas concentraciones de elefantes debido a la fuente de agua permanente. Las razones para esta gran concentración incluyen una protección estricta que protege a los elefantes de los disturbios civiles en los países vecinos. La relativa dificultad para acceder a las áreas silvestres, junto con las penas a los cazadores furtivos, ha permitido que la población de elefantes de Botswana crezca constantemente.
Una de las características que hacen que la zona donde viven y se bañan los elefantes de Botsuana sea todavía más especial son las crecidas anuales que se producen durante la estación seca. Estas crecidas de agua han hecho que tanto la vegetación y la fauna de la zona hayan sincronizado su ritmo biológico con las inundaciones y las lluvias anuales. En esta danza sincronizada de la naturaleza participan animales como los rinocerontes blancos y negros, leopardos, elefantes y leones. En las zonas húmedas de Botsuana también podemos encontrar a una de las especies más antiguas de la Tierra, el cocodrilo. En Botsuana, los cocodrilos se encuentran comúnmente en los alrededores del río Chobe. Los cocodrilos residen en lagos, ríos y pantanos y se pueden observar en estuarios y manglares. Estudios recientes han revelado que las guaridas de los grandes cocodrilos son un laberinto de canales y cuevas bajo lechos de papiro. Conviviendo con los cocodrilos del Okavango, podemos observar a una especie particularmente hermosa, el hipopótamo. Los hipopótamos son conocidos como los caballos de río. Estos animales son semiacuáticos y se encuentran en ríos, llanuras de inundación y pantanos. Los hipopótamos pueden estar hasta 16 horas en el agua. Pueden permanecer echados en lagos y ríos, aunque también son muy buenos nadadores. Estos grandes mamíferos pueden aguantar la respiración bajo el agua hasta por 5 minutos. Pasan el día dentro de esta y es por la noche cuando salen a comer hierbas terrestres. El agua permite que los hipopótamos permanezcan frescos bajo el sol de la sabana, aunque también protegen su piel exudando una sustancia aceitosa rojiza. Gracias a esta peculiaridad, existe el dicho común que afirma que los hipopótamos sudan sangre. Los hipopótamos rebasan el 1.5 metros de alto y llegan a pesar más de 1 tonelada. Manadas de 10 o más hipopótamos son presididas por un macho dominante que defenderá su territorio hasta la muerte. Aunque son herbívoros, los hipopótamos tienen enormes dientes que utilizan en luchas territoriales. Es conocido que los hipopótamos son muy agresivos y claramente peligrosos. De hecho, estos animales han atacado a más personas que cualquier otro mamífero africano. Los gruñidos profundos del hipopótamo son uno de los sonidos característicos de África, y la mayoría de las personas que han estado en un safari habrán escuchado el sonido recordándolo para siempre. En Botsuana se observa un gran número de hipopótamos en los principales sistemas fluviales a lo largo del río Chobe y en las llanuras de inundación del río Okavango. Estos animales viven en sociedad. Únicamente los machos más viejos permanecen aislados. A pesar de los esfuerzos de los países africanos por su conservación, el hipopótamo es considerada una especie de caza en determinados países. Las lagunas y cursos de agua estacionales están llenos de pájaros revoloteando, mientras que las jirafas y las cebras campan libremente por las llanuras. Aunque la comunidad de mamíferos todavía está intacta y es muy numerosa, su comportamiento migratorio se ha reducido debido a que las áreas de conservación limitan su flujo natural mediante cercas veterinarias. Estos árboles rozan los 15 metros de altura y crecen en las áreas húmedas del país.
la región norte central de Botswana está cubierta por los árboles conocidos como mopane. En el país también pueden encontrarse pastizales áridos, así como grandes áreas salinas que no están cubiertas por vegetación. En estas zonas, la agricultura se limita a un área relativamente pequeña del país, frente a las arenas del desierto del Kalahari, y en las zonas con precipitaciones considerables. Aunque en estas zonas áridas hay una variedad enorme de fauna, los pobladores del país suelen tenerle un especial cariño a la cebra, pues es el animal nacional de Botswana y su orgulloso representante en el mundo. La especie que habita en Botswana es la cebra de Burchell, una especie de la cebra de llanura. Las cebras son de los animales más abundantes del territorio de Botswana. Gracias a que las cebras tienen un sistema digestivo que les permite digerir rápidamente su alimento, pueden aprovechar comida de baja calidad y de esta manera logran moverse en un rango geográfico más amplio. Gracias a este rasgo, es que las cebras de Burchell vagan por las sabanas abiertas del sudeste de África. Algo fascinante es que cada cebra tiene un patrón único de rayas. Estas son igual a las huellas dactilares, puesto que no hay dos iguales, aunque cada una de las tres especies existentes tiene su propio patrón general. En general, las cebras de Burchell son animales sociables y siempre crean grupos conocidos como harenes. Debido a la falta de competencia, las parejas de machos y hembras son generalmente las mismas. Las cebras machos son ligeramente más grandes que las hembras y generalmente tienen el cuello más grueso. Las cebras son animales migratorios y la cebra de Burchell migra la distancia más larga de todos los animales terrestres en África, viajando 160 largas millas. En Botswana ocurren dos migraciones anuales. La primera es la migración de miles de cebras entre el norte del Chobe y el Linyanti, hacia la depresión Sabute.
La segunda migración es después de las lluvias y cruza a través de los salares de Magadigadi. A través de estas bellas llanuras, el safari nos lleva a las alturas, desde donde impasiblemente las cebras dan paso a hermosas jirafas que observan el vaivén de vida silvestre a sus pies. La jirafa es una especie de mamífero africano, cuyo nombre proviene del término árabe siraafa, que significa alta. En Botsuana habita la jirafa del sur, cuyos ejemplares se dividen en dos subespecies, la jirafa de Angola y la jirafa sudafricana. La jirafa es el animal más alto del planeta, pues pueden llegar a medir hasta 6 metros. Tan solo sus piernas son más largas que la mayoría de los seres humanos. Sus patas largas les permiten alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora en distancias cortas, así como caminar durante largas distancias por horas. Cuando hay agua disponible, la jirafa bebe agua dos veces al día, y en temporadas o zonas muy secas, absorben la humedad de la niebla costera acumulada en la vegetación. La alimentación de las jirafas se adapta a la disponibilidad de alimentos según la temporada. Normalmente, prefieren frutos y flores si están disponibles, pero si no es así, buscarán hojas y brotes tiernos en árboles y arbustos. El alimento favorito de la jirafa es el árbol de acacia, que crece en la sabana africana. La lengua de la jirafa, así como su aparato digestivo adaptado, le permite alimentarse con vegetales espinosos, los cuales digiere sin ningún problema. Las jirafas pasan hasta 20 horas al día alimentándose y pueden hacerlo durante la etapa más calurosa, cuando tienen crías, ya que los depredadores a esa hora están inactivos. Con estos hábitos tan orientados a su alimentación, las jirafas
pueden llegar a comer más de 65 kilos de vegetales cada día. Esto no es problema, pues la jirafa, al igual que las vacas, son animales rumiantes que cuentan con 4 estómagos. Las jirafas viven aproximadamente entre 20 años y suelen ser animales muy apacibles. Tanto machos como hembras tienen una especie de cuernos llamados hociconos. Estos se forman de cartílago hecho hueso que después es cubierto por piel. Se desarrollan más en los machos por el violento combate de cuellos que suelen practicar, llamado necking. El necking se utiliza para establecer el dominio entre los machos, pues los ejemplares que ganan estos duelos tienen mayor éxito reproductivo. En los duelos de alta intensidad, los machos extenderán sus patas delanteras y atacarán con el cuello para golpear al otro con la gran fuerza de sus hociconos. Aunque la mayoría de los duelos no resulta en lesiones graves, existen registros de fracturas de mandíbulas, cuellos e incluso muertes. La jirafa, como la mayoría de los mamíferos, tiene solo 7 vértebras cervicales, que son muy alargadas para sostener su cuello largo y musculoso. Debido a la gran distancia que existe entre el corazón y la cabeza de las jirafas, estas precisan de un mecanismo regulador que mantenga constantemente la presión sanguínea del cerebro. Para este motivo, poseen un sistema formado por pequeñas arterias que estabilizan la presión sanguínea en el cerebro. Este sistema se llama retículo admirable. La jirafa llega a vivir hasta los 26 años en libertad y hasta los 36 en cautiverio. Pese a su enorme tamaño, actualmente la jirafa está en peligro de extinción. Esto es debido al crecimiento demográfico humano, la caza ilegal, la pérdida de hábitats y los cambios derivados de la expansión de la agricultura y la minería. Las jirafas no son las únicas que pueden observar la fauna silvestre de Botsuana desde las alturas.
pues aquellos aventureros que se atreven a tomar un safari aéreo podrán subir a un helicóptero y recorrer los fascinantes panoramas del Delta del Okavango. Delta es un accidente geográfico que sucede en la desembocadura de los grandes ríos. Es un espacio que suele tomar una forma triangular . El delta del río Okavango es el delta interior más grande del mundo, pues desemboca en una extensa llanura. Llega a crecer hasta llegar a los 22.000 kilómetros durante las crecidas anuales. Este hermoso río nace en Angola y atraviesa la zona conocida como Franja de Caprivi, para después dispersarse en el desierto de Kalahari. Las sabanas y planicies inundables del norte de Botswana son el hogar del antílope impala, que pasta en armonía con otro de los mamíferos característicos de Botswana, el tsetsebe común. El tsetsebe es un bóvido de mediano tamaño, de cara muy alargada y orejas estrechas terminadas en pico. Estos animales pesan hasta 165 kilos, llegando a medir un metro de altura. El tsetsebe vive en sabanas y praderas, preferentemente si están algo arboladas. Tiene un régimen herbívoro y se alimenta de pasto.
Estos animales tienden a concentrarse en las zonas con abundante comida y llegan a reunirse en miles de ejemplares. En algunas áreas, efectúan migraciones estacionales. Sus enemigos naturales son el león, el leopardo, el guepardo, el licaón y las hienas. Cuando se asusta, el cecebe puede correr a una velocidad de 70 kilómetros por hora e incluso tiene la asombrosa capacidad de saltar sobre otro ejemplar para escapar del peligro. Desafortunadamente, esta especie ha sido intensamente cazada. Este factor, combinado con la expansión de la agricultura, han hecho disminuir mucho el número y distribución de los ejemplares de cecebe. El vehículo todoterreno sigue su camino hasta encontrar a otra de las especies animales que transita por Botsuana demostrando su poderío, el búfalo cafre. El búfalo cafre es el más recio, poderoso y salvaje de todos los bovinos africanos. Los ejemplares más grandes pueden pesar hasta 1,000 kilos. Estos búfalos son animales gregarios que se agrupan en manadas de tamaño variable. Se juntan desde 4 o 5 individuos en las zonas boscosas de África Central, pero llegan a ser miles en las sabanas del este del continente. Los búfalos cafre tienen un sistema de organización especial, pues los machos se colocan en los márgenes del grupo, mientras que las hembras y las crías se concentran en el interior, donde corren menos peligro. Por otro lado, las manadas de búfalo cafre cuentan con un grupo de machos viejos que guían a la manada y la alertan de los depredadores. Pese a su aspecto rudo, los búfalos cafre son de naturaleza altamente cooperativa, hasta el punto que, si una manada atraviesa el territorio de un macho solitario, este tomará el control del rebaño y lo guiará para después ceder el lugar a otro macho. Como todos los animales africanos, el búfalo cafre busca aminorar el calor dentro del agua de los pantanos o revolcándose en el fango, del cual queda cubierto para protegerse del sol y de la picadura de insectos. De este modo, también puede eliminar parásitos. Las hierbas nutritivas de las llanuras de Duba, en el delta del Okavango, atraen a grandes manadas de búfalos que generalmente permanecen en el área durante todo el año. Los búfalos en Botsuana son atacados normalmente por los leones,
y estas matanzas pueden durar horas, dependiendo de la tenacidad de los búfalos y las habilidades de caza de los leones. La variada fauna salvaje de Botswana es de las más numerosas del mundo. Impasibles, los chitas contemplan a una sinfonía de animales que participan en el ciclo de la vida. Gracias a que se ha llegado al final de los conflictos en países vecinos, los elefantes de Botswana han comenzado a moverse nuevamente a través del río Chobe. Sin embargo, hay muchos elefantes que no han tenido la experiencia de las rutas de migración y todavía ven al Chobe como un refugio de estación seca. Debido a que la población de paquidermos de Botswana es la mayor del continente, su caza controlada es legal en este territorio. El hecho de que esta actividad sea permitida es controversial y no han faltado los escándalos en la prensa al difundirse imágenes de personajes públicos frente al cuerpo inerte de un gigante africano. Las reacciones negativas ante esta actividad no son de extrañarse, pues bastante se conoce sobre el problema de la caza ilegal que ha amenazado al elefante africano y a los rinocerontes para obtener el valioso material de sus colmillos y sus cuernos. Esta cruel persecución ha llevado a la extinción a algunas poblaciones en otras partes del territorio. Este es un problema aún por resolver, para que las generaciones futuras puedan seguir disfrutando de la fauna silvestre de Botswana. Numéricamente, la biodiversidad en Botswana es moderada, ya que la geología es bastante uniforme y el clima ocupa un rango estrecho. Sin embargo, debido a su naturaleza espectacular, es un foco principal de la industria del turismo, que es la tercera más grande del país. Después de su independencia en 1966, Botswana ha llegado a ser considerada como uno de los verdaderos éxitos del desarrollo económico y humano de África. El país tuvo dos grandes golpes de fortuna. Uno fue el hallazgo de enormes depósitos de diamantes, y el otro es contar con vastas zonas vírgenes de desierto, donde los grandes felinos andan libres y hay más elefantes que en cualquier otro lugar del mundo. Ambos factores han ayudado a que en 50 años la riqueza del país haya aumentado más de 100 veces. Si bien es real que cierto tipo de explotación de la naturaleza puede ser un buen ingreso y una actividad aceptable, existen otras modalidades polémicas como la caza moderada y legal de algunas especies. Esta segunda opción es controversial, pero se ha evaluado la posibilidad de que permita ser un buen ingreso para el país a la vez de disminuir la actividad ilegal. Los organismos internacionales han sido muy conservadores respecto a su posición sobre la caza legal y han sido muy reservados respecto a las evaluaciones que se han hecho. Sea cual sea el diagnóstico, una cosa es clara: el paraíso que Botswana ofrece para la fauna salvaje es un importante valor de África y del mundo entero. Si la humanidad pretende ponerle un alto a los procesos de extinción, necesita cuidar y proteger las áreas donde las especies se desarrollan. De esta manera, podremos seguir disfrutando de estos maravillosos ecosistemas por muchas generaciones futuras.